Buenos días, cuentas claras, amigos eternos. Estamos octubre primero, están tapando la boca, pero con el tapaboca ya. Que se bajan a esto. Bueno, octubre primero 2024, 10:35 a esta hora se cobró $2.70. Bueno, yo no sé cuál será, pues, pero han bajado. Yo no voy a ni siquiera a pagar la renta del mes. Todavía quedan 8 días. Y los 8 días, ¿cuánto se recibirá? Pues tenemos 46 y 2.70 a $3, 46, 49. Ah, 49. Bueno, no vamos a llegar a pagar la mensualidad, va a tener que coger de la cuenta, pero ya ustedes saben, ya. Esto es lo que pasa. Miren ese cambio de monedas, billetes, para ahorrar espacio. Y eso es lo que está pasando ahí. Bueno, acá llevo como un snack nomás, nada más, pero bueno, lo que hay, ¿no? Me dieron ahora, para el almuerzo de ahora. No es mucho, pero algo hay. Y eso es lo que se recibe por encubrir esto, el robo administrativo y el juicio. Vaya saliendo, ¿no? Bueno, el propósito está ya. Es que qué pasa, que esta gente, yo no sé, la Biblia la habla bien claro. Son bien hipócritas. O sea, vienen como el Señor dijo que yo no quiere más comitiva, una comitiva que venga a ver los cuartos y esa cosa, ¿ya? Pero el Señor, bueno, hace las cosas para que vean que lo va a hacer, ¿no? Que lo va a hacer. Porque una cosa que le permita a este señor, el jefe de piso, yo sé quién es, el Señor me mostró quién es Páez. Señor jefe de piso, el cabello blanco, el señor este, ¿no? Y han habido otros ahí en ese cuerpo. Y yo no lo hablo con base, yo hablo con base porque ellos saben que yo estoy entre ellos sin vivir como ellos. Y ahí esto es espiritualidad, porque si no fuera espiritual hubieran entrado, ¿no? La cosa es que ellos ya han visto lo que el Señor ha dicho. El Señor dijo que iba a removerlo. Lo que se mantiene, y como allá había mucho tiempo, y lo removió, empezó a cortar cabezas, como yo le dije, a sus líderes, empezaron a caer, y yo vi que se iban, y dije, ¡ah, caramba, empezó la cosa! ¿Ya? Y empezaron a caer, pero estoy hablando de espiritualidad, pues, ¿no? Porque la gente viene, bueno, el control mental es una parte de ellos que creen fuerte, ¿no? Pero si yo me mantengo hablando con ellos y les bajo las intenciones que tienen conmigo, hablándoles fuera de cámara, le digo las cosas, ¿no?, que a mí me parecen, ¿no? Y cómo mantener un robo cuando es descarado, le digo, oye, pero ¿cómo que soy indocumentado si hay un...? No se lo dije a Susana, pero ellos lo saben. Ellos saben que el empleado del hospital de Acobi le dijo a la empleada, usted tiene lo... Ella, por parte de mí, le dijo usted. Dijo, la empleada con la que usted vino, ella tiene sus documentos. Usted no puede andar sin documentos en la calle. La mujer trabaja ahí. Hoy día apareció por ahí. Es una flaquita. Bueno, ustedes ya la vieron en foto, ¿no? Y ella está ahí, pues no, a ella le dijeron que ella tiene mi social y el Medicaid. Se lo dijeron en su cara, propiamente en su cara. Y la mujer asentó la cabeza diciendo que sí. Pero, ¿cómo es la hipocresía, no? O sea, el Señor da para juicio, pues no, porque lo mantiene así de esta manera. Pero esta gente, no, yo no sé qué tiene en la cabeza, ¿verdad? Ya no sé qué es lo que tiene en la cabeza. Porque insisten en esto, ¿no? Ayer yo vi entrar al jefe de piso como sorprendiéndome. Digo, ¿qué mente sucia? ¿Qué dijo el Señor acerca de eso? Ahora en la mañana. El ladrón juzga por su condición. Porque, ¿qué va a encontrar? No, el ladrón sabe que... No, pero no fue para encontrar algo, porque estamos comunicados. Fue para que la gente pueda ver
lo que ellos quieren mantenerse, ¿no? Que tienen aún la fuerza, que todavía, que, pero no, no tienen fuerza. Yo les digo que si el Señor me permitiera a mí tomar acción por lo que de lo que pasó en el futuro, que se acerca, si me pudiera dar aunque sea un segundo para demostrarles qué es lo que van a recibir, pero bueno, todavía no es tiempo, ¿no? O de repente el Señor lo sabe, yo no sé todavía. Pero hay algo que sucedió y que los va a hacer ponerse de rodillas. Los va a hacer ponerse de rodillas. Oh. Oh, ya. Pero ahora se mantienen así, pues, ¿no? Como que esto que, como yo le dije, que como algo que es, eso no es. Parece y que es cierto o no. Se mantiene así, ¿no? Pero de esto, pues, es todo. Mire, el que baja los rieles de este camión, está molesto porque lo demuestra así, ¿no? Lo baja con fuerza, como diciendo, bueno. Pero son muchos, están acá. Han cobrado vida. Los han sacado de allá, del mismísimo ahí de abajo. Y como que lo de abajo subió para arriba y están acá. Común y corriente como cualquier persona. Todos igual, mezclados. Es como la parábola del trigo y la cizaña. Déjalos que crezcan juntos, déjalos. Al final de la siega, yo diré a los segadores que corten lo malo. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero eso es cobarde. O sea, yo digo cobarde porque, miren, yo me presento ahí, ¿ya? Estoy ahí, esperando, ¿ya? Y veo la situación que se me presenta en los ojos, ¿no? Que ellos tratan de intimidar de una manera en que dice, bueno, acá está mi escoba, mi barredor y todo para limpiar el cuarto. Impresionan, hacen todos los gestos, pues se pasean ahí como la última vez que lo hicieron, ¿no? Se metieron a mi cuarto, se llevaron todo. Bueno, eso querían hacer ahora, ¿no? Y el Señor les anticipó. Pero el Señor es bueno porque les anticipa. Digo, oye, no entre, pero no es que no entre, le habla, me dice a mí y me dice que lo publique, ¿no? Para anticiparle lo que viene. Pero si no fuera así ya hace rato que hubieran caído y ustedes hubieran visto lo insólito. ¿Cómo puede ser que un muerto esté acá compartiendo la vida con nosotros? ¿Cómo? No se puede. Si yo le digo a cualquier persona, oye, ¿sabes que los muertos no mueren? Pero hay algunos que han salido del infierno, no pueden salir todos, porque imagínate, esto se poblaría, pues ya no habría espacio para ni para uno. De repente estábamos acumulados todos en bloques, porque hay demasiada gente, ¿no? Toda la historia de la vida del mundo, y no se puede, pues no, solamente los que pudieron sacar de ahí arriba, de abajo, y se metieron acá, y ahora común y corriente, ¿no? Viviendo, trabajan, estudian, y cobran impuestos y todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Está así, ¿ya? Y esa gente es la que está promoviendo esto del cambio que quieren hacer. Y ahí entre los de arriba y los de abajo, pues, ¿no? ¿Ya? Y se creen, pues, ¿qué? De lo divino, pues, ¿no? Lo divino se creen. Pero ¿cómo hacer lo divino cuando... Yo pues les puedo decir cosas sin involucrar mi palabra frente, mi rostro frente a ellos. Y ellos tienen que escuchar. Porque yo voy después de que hablé, de que lo que le dije, lo que a mí me parece, me aparezco frente a ellos y ya pues, ¿no? Que no pueden decir nada. O pueden decir algo. Es que es todo, es... Bastante. Ustedes han escuchado lo que el video, ¿no? De 02, creo que es Brian Network, ¿no? Les publiqué el video. ¿Cómo fue esto el video? Miren, para que usted y el señor me lo repitió durante el día y varias personas durante la ruta lo repitieron. Porque yo hice búsqueda, ¿ya? Ese video que yo le subí de Brian Network estaban en mi correo, yo guardo videos, los más interesantes los guardo y los tengo en mi correo, ya, de YouTube, en mi página de YouTube.
Entonces yo voy y a donde yo guardo los videos que me interesan y empiezo a deslizar todo así, corre, 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 ¿no? Y me detengo en uno. Lo veo y me parece, y dice, no, bueno, está bien, voy a publicar este. Y sigo bajando y encuentro otro, digo, está bien, este me interesa, para que se entere la gente. Pero no es tan importante. Sigo bajando y encuentro Brian Network. 02 Brian Network. Miren, el de blanco, golpeó su bolsillo, agarró su bolsillo atrás. Son muchos, ¿ya? Y lo encuentro y lo empecé a ver y empecé a recordar el día que lo publiqué, hace mucho tiempo, que yo lo había publicado. Y en el tiempo que yo estaba publicando los... porque paralelamente a las publicaciones de los Morning News, el Diario Pueblo publicaba estos videos en la mañana, y en la tarde me encargaba, o si no, bueno, era variado los días, pero así hacía yo, pues, ¿no? Y ese video lo guardé hace mucho tiempo, pero miren lo interesante que es hoy día es muy interesante, a la gente le pareció impresionante esto. Bueno, voy caminando porque acá ya tengo mucha gente, mucha compañía, ¿ya? Tengo mucha compañía. Bueno, voy caminando, ¿eh? Y lo vuelvo a ver, pues, ¿no? Y le saco unas 4 fotos para que lo puedan ver, porque habla de niños también, ¿no? Del pensamiento de la gente con la que tú te involucras. Miren, es un estudio y es médico y tecnológico, ¿no? Pero es muy avanzado y es de hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que el Señor me haya introducido en una sociedad donde te ha tenido preparado esto hace mucho tiempo? Y me lo mostró y me puso dentro de ellos. Yo les digo que esta comunicación que yo hago la tengo con Susana, con Samantha, con las asistentes sociales, con los vigilantes de que están en el piso, con los policías que están debajo en el mismo edificio, con la policía de Nueva York. Qué sinvergüenza, ¿no? La policía de Nueva York, tengo contacto con ellos, ellos lo saben. Esto no es una broma, yo le estoy diciendo que es lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Y me quieren callar la boca? ¿Están locos? ¿Pero quién puede introducirme a mí en una comunidad donde han tenido preparado esto por mucho tiempo? Es solo el Señor. Es un respeto que yo le tengo al Señor, porque yo no tengo estudios, ustedes saben. Ni siquiera me permitieron terminar la secundaria. Pero lo que aprendí, suficiente. Miren, en Jacmel yo tendría que contar grandes cantidades. Y aparte de involucrarme con tecnología, de saber qué es un código de barra, qué es un bracito electrónico, qué es ¿cómo se llama eso? Un láser que lee el código de barra. Tecnología que, bueno, en ese tiempo yo ni me imaginaba que existía. Es verdad, pues, ¿no? No me imaginaba que eso existía. Bueno, ya no creo ya. Ya no, ya ves, se puso rojo. Ni me imaginaba. Entonces me dijeron que me quede a ayudarlo, y me quedé ahí y empecé a ver cómo es el trabajo y me quedé ahí en el puesto de trabajo. O sea, lo que el Señor está haciendo conmigo es lo que quiere demostrar a ustedes, que es un aprendizaje diferente, un aprendizaje es mucho más rápido, es mucho más ágil para la mente, te hace trabajar de manera que te diviertes y aprendes. Es diferente, pues, ¿no? Como acá un profesor te explica, a veces no llega a los alumnos, y los alumnos dirán, bueno, voy a tener que repasar o repetir el curso.
pero no sé, ¿no? No sé, pues, ¿cómo es que yo puedo explicarles lo que el Señor ha hecho conmigo? Es un aprendizaje continuo, pero sin exagerar mucho. Miren, están por acá los ladrones. Ahora, cuando yo veo pues al anciano, al jefe de piso, anciano, le dije, al jefe, ¿por qué es anciano? Al jefe de piso lo veo que mete la llave y abre la puerta y mete la cabeza como diciendo, te encontré. Qué infantil este señor. Porque acá yo no fumo, no tomo, no meto mujeres a mi cuarto. ¿Qué va a encontrar? Comiendo. Ya no como ella. Y lo hizo para que la gente que nos ve puedan decir, ah, no, todavía hay control. Pero ¿qué va a haber control cuando el Señor dice, el Señor dijo en la mañana, ¿no? Jehová no va a hacer ni bien ni mal. Y eso es lo que probó el jefe de piso, Páez, o el jefe de piso. Prema, dice que se llama. Prama. Hombre infantil, ¿verdad? A esa edad. ¿Cómo va a buscar de esa manera a una persona que no hace nada? ¿Qué impresión quiere dar? Yo no entiendo. Y sabe, el Señor sabe, y yo, el Señor me hizo ver que él es Páez, el que fuma, el que consume droga, el que lo que tienen que llevar cargado a su cuarto. Él es. Pero ¿quién puede decir esto hablando de entrelazamiento cuántico? Dice Isaías. ¿Quién puede entender ciencia? ¿Los destetados? ¿Los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, eso es lo que dice Isaías, y eso es lo que está pasando ahora. Y van a caer. Pero es que yo hablo porque yo hablo de Biblia, porque el Señor me dice a mí. O sea, yo escucho. Desde el momento en que el Señor me hablaba y me dice que soy ciudadano, yo voy a inmigración, después de haber averiguado algo en la embajada peruana, y confirmo lo que el Señor me decía. Tú eres ciudadano, tú tienes derechos en este país. Y yo dije, ¿cómo no? Pero voy y lo confirmo, y no por una persona, por una computadora. Me dice que, no me dice, pues no. Me pone en mis ojos, en la pantalla, documentos del Social Security, Medicaid y Food Stamp. Tres nombres, números que corrían a lo largo de la pantalla y que estaban a mi nombre. Todo lo que estaba a mi nombre. Y no me lo dijo una persona, me lo dijo una computadora. Entonces, ¿por qué no creer en lo que el Señor va a hacer? El Señor dice que los va, bueno, la palabra que yo le no me la quieren poner, los va a sujetar. El Señor lo dijo ahora, los va a sujetar. Y los va a sujetar. Y ustedes van a ver que lo que yo digo es verdad. Yo les hablo cosas que no se lo puedo comentar a nadie, pues no. Pero es verdad, están acá. Son almas. Y bueno, ustedes van a confirmar que eso es verdad. Y se va a caer el reino. ¿Saben qué pensaban hacer? Ustedes escucharon la muerte de Maggie Smith, ¿no? De Harry Potter. Eso es lo que pensaban hacer. Cambiar el mundo de esa manera. Algo mágico, ¿no? Oh, ¿verdad? Yo no sé si lo puse en Twitter o en X, pero yo lo voy a poner ahora, que me desocupe. Hay un video donde, ahora que yo estoy viendo, en mis ojos, yo saqué fotos, creo que no lo hice. ¿Ya? Donde sale de la película,
de Harry Potter. Y salen dos personas en ese corto video que se transforman. Una se de pájaro se convierte en persona. Y hay otro también, no, es un murciélago. Un murciélago que se convierte de murciélago, se convierte en persona. Y hay otra foto también, que una mujer también hace lo mismo. Eso es lo que pensaban hacer acá, en el mundo. No iba a haber reglas, no más de tránsito, de marcado de pistas, sin reglas. Diferente. En el mundo de Harry Potter. Eso es lo que pensaban hacer. Pero cayó Maggie. Esa fue una de las cabezas que el señor dijo que iba a cortar. Voy a cortar sus líderes. Y cayó Maggie Smith. Y estoy acá yo. ¿Qué le parece? Yo estoy aquí. Vivo como un querubín. Nada, así es una canción. Gringo, no, rubio como un querubín, dice la canción. No sé por qué me salió, pero bueno. Así pensaban hacer el mundo, pues, ¿no? Por eso que lo están acabando. Pero ellos no querían perder los recursos naturales. O sea, las cosas, lo que está sucediendo ahora con dicen que el cambio climático es lo que el señor ha hecho, porque se ha corrompido todo el libre albedrío de la gente, como lo dice el Brian Network, se ha perdido, y eso hace mucho tiempo. Ya no hay respeto. Ahora la gente mata como quiera. Ay, Bren. Ay. Yep. Ahora la gente mata como quiera. La policía entra, dispara, veo un hombre con arma, con un palo en la mano. Cualquier policía, cuando ve algo así, yo pienso, ¿no? Que no, si no tiene el arma eléctrica, bueno, pues no tiene el arma eléctrica, entonces hago lo para no matar al hombre, entonces le disparo en la pierna o en el brazo, porque para eso le han enseñado, ¿no? Le han enseñado a usar el arma y a una distancia corta, pues, ¿no? De 2 o 3 metros. Yo veo que está con un palo y me está amenazando. Entonces le doy en el brazo y lo deshabilito. El hombre se va a quejar, va a llorar, pero bueno, no lo maté. Pero este le da en el pecho y lo mata. Y hay otro también que hace lo mismo. O sea, la policía viene, está a matar acá. Quiere eliminar la raza humana. O bueno, como dice la Biblia, ¿no? Y harán unión con humanos, dice Daniel. Están acá, pues, ¿no? Yo les digo, ¿no? Yo le he visto a Helen desde la infancia. De 9 años yo la vi a Helen, y cómo puede ser que Helen esté con la misma edad que ahora representa. Yo le he visto a la enfermera Fingo también con la misma edad que representa, pero en otra fecha, cuando yo me casé con Melba. Ahora hay un vigilante con el que yo trabajé. Y jugábamos y hablábamos, conversábamos. Y él está ahí.
Y dice, y que la muerte. Dice que la muerte. Y un día, estando en el comedor, él pone su mensaje, porque da como del diablo, ¿no? Pone sus dedos así. Así los pone. Y está sentado en la mesa, apoyan su rostro en la mesa y pone su mano así. Pero yo lo conozco a él, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cuánto he aprendido yo? Miren, con estas tres personas yo me comunico con ellas tres. Ya saben lo que yo estoy viendo, yo no se los puedo decir. ¿Ya? Yo cosas que no puedo comentar, pero ellos consienten. Ellos consienten, las dos mujeres. ¿Cómo pueden consentir? Están con su fotoche ahí, deben trabajar por acá, pues, ¿no? Que yo vea cosas que no. Bueno, que no puedo decir, pues, ¿no? No puedo decir lo que veo. Exactamente no les puedo decir. Porque, pero les digo algo. Es transparente. Ante mis ojos, la ropa que llevan es transparente. Eso es lo único que les puedo decir. Y es bastante, ¿no? Pero bueno, algunas personas se molestan por lo que yo veo y yo no lo hago. Yo no sé, me lo han puesto a mí. Pero estas, como estas mujeres, como son jóvenes, consienten y no, no, le da igual. Bueno, pues ya lo viste, ¿no? No, no. Por acá dicen y son diferentes. Bueno, pues yo no puedo hablar, no puedo hablar las cosas, las groserías que hablan por acá, porque en verdad es bien subido de tono. Es bien subido de tono. O sea, para mí, ¿no? Y eso que yo, pues, conozco gente de la calle, pero escuchar por acá cosas, ay. Ahora imagínense, Susana, en la realidad, Susana es una administradora, ¿no? De un lugar así. Imagínense Fingo, imagínense Helen. Algo raro y diferente, ¿no? Personas como ellas consienten esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, la señora Helen. Le decían cosas por... Le decían cosas por... Bueno, yo no puedo comentar más. Le decían cosas por... cosas que tienen que ver con su cuerpo. Y yo de lejos la miraba y le estaba escuchando, ¿no? Y le digo, oye, le digo, espérese un momento, a Helen. ¿Ah? No, es agua, hielo. ¿Solo hielo? Ah. A ver. Yo no te miento. Este es un asalto. Agua. Yo no te miento, es agua. Agua de hielo. Agua con hielo. Ahora no ha habido jugo, no ha habido nada. Pues. Tú te escapaste el fin de semana también. No me diste. No me... Dos mujeres me dieron en el tubazo en la espalda. ¿Ah, sí? Estoy aguantando dolor. Ah, caramba. Mi novia, celosa la dos. Ah, caramba. Es que una tú... de una y una de la otra. Es que tú eres el papi chulo de ella. No, tiene papi chulo. Ah, ya tú sabes. La tengo loquita y cuando yo le canto, no, no, no. No, no. Es que no te gusta la música arábica. No. Ya no. Veo. Ay, caramba. Bueno, cosas que hablan. Ay, caramba. Bueno, no se puede hablar más. What's up?
Ay, una locura, vivo una locura, ¿verdad? Pero yo no me salgo de mi sitio. Yo mantengo mi lugar, mantengo mi posición, mantengo mi vida. El Señor me enseñó a separar lo malo de lo bueno. Eso es verdad. Bueno, la señora Helen, pues le decían, ¿no? Cosas que yo escuchaba. Y yo le dije a la señora Helen, señora Helen, decía a la distancia que yo la veía ya, como de acá al semáforo. Como de acá al semáforo. Decía, señora Helen, ¿cómo usted es una persona respetable? ¿Cómo puede permitir que le digan esas cosas? Y la señora me miraba y decía, me saludaba solamente. Pero se dicen cosas malas por acá. Es un mundo sucio. Ay. Un mundo sucio. Donde lo que parece no es. No es lo que parece. Pero bueno, miren, yo tengo el chip desde 2005. Ya, estamos 2024. ¿Ustedes creen que la profecía no se va a cumplir? ¿Cómo no se va a cumplir la profecía si yo tengo un chip que a todo el mundo le interesa, porque a todo el mundo le incomoda que yo hable del chip que me injertaron en la cabeza y los nanobots que me pusieron? Yo no he perdido la razón. ¿Quién puede sostenerme y mantenerme bien durante todo ese tiempo? Estoy solo. ¿Por qué no creen? Esto de Brian Network es algo inimaginable. Yo lo poco que pude ver, porque tenía que leer para entender bien el mensaje, y vi que la transmisión de pensamientos es a todo nivel, pues, ¿no? Entre niños y personas, y entender cómo se transmite. Bueno, creo que lo poco que tengo voy a comerlo ahí y después voy al cuarto. Ya está fresco. No, ahí no. Por acá nomás. Este chip es muy avanzado, tiene cosas muy, a mí no se me da todo, ¿no? Porque yo lo publico, pues todas cosas que me suceden lo publico. Y cosas que no son, bueno, a cualquiera le confundiría, ¿no? Pero el Señor no te enseña de la manera en que te dice con palabras. Por ejemplo, miren, si yo veo imágenes, yo estaba sentado allá en la banca, allá donde me acostumbro ir a comer, ya, y estaba escuchando una salsa, pues no, me gusta la salsa, y la canto y la bailo, estoy solo bailando, ¿no? Y esa misma canción se escucha a todas las personas. Bueno, yo no sé, ¿no?, si llegará a todas más allá, pero por acá cerca a las que yo veo, ¿no? Y la persona que estaba cruzando la pista, como a 10 metros,
empieza a bailar la canción que yo estoy escuchando, ya, pero ella no baila, las imágenes son que ella baila, no sé si me entiendan, pero son imágenes que yo veo a la persona, ¿no? Pero la persona está caminando y está viendo lo que yo veo. En sus ojos de ella y en los míos se ve que ella baila y le da una risa porque parece que primera vez que experimenta esto, que me lo han puesto a mí, está bailando y moviendo pues su cuerpo, ¿no? Y le da una risa que fue explosiva, y el momento en que yo estaba viendo y ella veía y ella no bailaba, pues, y se reía a carcajadas porque experimentó esto que me han puesto a mí. Parece que a mí nomás me lo han puesto porque hay gente que pasa por ahí y quiere ver si esto es cierto y lo comprueba. Y ya, pues parece que solamente a mí me lo han puesto para, pues, no sé, tener algún problema que yo vaya a tener en la calle. Pero bueno, es así, pues, ¿no? ¿Qué hora es esta hora? 11 con 15 minutos casi. Ya, y esto sucede, pues, ¿no? Pero lo impresionante es esto, que cuando una vez me dijeron a mí, pero ¿cómo tú sabías que no todos tienen este chip? Porque yo lo comentaba, ¿no? Y eso es lo que me dijeron a mí. ¿Cómo tú sabías? Bueno, recién me enteré, pues, cuando yo lo dije, ¿no? Yo lo dije y dije, bueno, el chip de que me comunico con ellos y que... Y la gente empezó a preguntar y dijo, bueno, y cuando empezó a preguntar y me di cuenta que sí, que hay gente que no conoce, que hay mucha gente que está comunicándose conmigo, y pero es por el cerebro, pues, no los conozco y me conocen bien, ¿no? Y bueno, pues, pero yo he mantenido esto, pues, todo este tiempo, ¿no? Yo me hubiera equivocado si es que en los primeros meses o años, ¿no? Me hubiera equivocado yo, pues, ¿no? Hubiera dicho, bueno, oye, me confundí o algo está pasando acá, pero y lo diría con alguien que yo experimento esto, ¿no? Pero no, yo lo entendí así, guardé silencio y empecé a observar. Y eso es lo que hizo el Señor conmigo. Es otro aprendizaje totalmente diferente al actual. Como cuando estudié computación, ¿no? Yo estudié computación sin saber inglés y me metía a un alumnado que no habla español. Ninguno en Manhattan, ninguno hablaba español. Y algunas personas tenían sus tabletas, sus laptops, unas grandes. Y yo no tenía nada. Yo guardaba mis prácticas en mi correo y ya, ahí se acabó el asunto. Así aprendí en Manhattan. Por eso yo le digo, pues, acérquense al Señor, es bueno lo que el Señor está haciendo. Si ha superado todas las expectativas que hay, y yo estoy acá, miren, que he podido, con el chip, he podido publicar documentos en la librería pública. Y la gente se ha impresionado de la forma en que se publicó, porque se podía leer en un formato muy bueno, y un PDF que hecho público para todos y lo podían ver. Periodistas se interesaron en esto y empezaron a estudiar qué es lo que el contenido y algunas cosas que fueron interesantes. Bueno, eso pasó, pues, ¿no? Yo lo hice. Y por ese motivo estoy aquí, en este lugar, en un hospital psiquiátrico, imagínense. Y con la negativa de esta gente, que tenía que tener el descaro de venir a abrirme la puerta como sorprendiéndome. Qué infantil el hombre, es un infantil. Yo le hablo también a él, a Páez o Parma, como dicen que se llama. Porque si son dos, ya el apellido, ¿de dónde lo habrán sacado, no? ¿No? Porque si hay un documento del Seguro Social que dice que han robado millones de números de social que están desactivados, ¿qué hace el hombre ahí con dos personajes, no? Haciendo entre la física cuántica un problemón grande, ¿no?, para el mundo.
que no conoce esto, pues, ¿no? Uno no conoce el entrelazamiento cuántico, la mecánica cuántica, no conoce, ¿no? Son estudios avanzados, ¿no? Y esta gente está acá, imagínense, pueden hacer travesuras y él no fue, ¡ja! Fue otro, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Bueno, eso es lo que les publico ahora, voy avanzando con la mañana, ya tengo 46 minutos, wow. Bueno, yo les publico para ver que subo el video ya y les sigo comunicando. Eso es lo que hay para ahora. Les comunico ya. Ah, bueno, buenos días.